Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Marín, porque creo que la propuesta es necesaria, es acertada y es adecuada. Y tengo que agradecer también la presencia y el trabajo que hace la Asociación de Pacientes, ACU, Asociación de Pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, porque con su labor de autoayuda empoderan a la gente que tiene estos problemas. El paciente no se ve como un bicho raro. Compartir las experiencias es tan necesario e importante cuando uno está en posiciones de vulnerabilidad. Y con esta propuesta del Grupo Ciudadanos, porque nosotros apoyamos, pensamos que podemos hacer la vida más vivible a la gente que padece este grupo de enfermedades, que afecta a un número no muy reducido de personas, que produce un coste sanitario importante, pero el mayor coste que tiene es el coste indirecto, el que sufre la gente, el que le quitan oportunidades para tener una vida plena, para poder cumplir muchas veces sus sueños de poder acabar los estudios, trabajar con normalidad. Y esta propuesta pensamos que mejora la vida diaria de estas personas. Yo creo que las mociones, las enmiendas aprobadas la enriquecen, a veces dificultan eso porque se han incorporado patologías más leves, pero pienso que al complementarse con la opinión de los profesionales sanitarios hará que justamente pues esto se pueda hacer a las personas que realmente lo necesitan. La historia natural de la enfermedad, como ha dicho el señor Marín, ha mejorado con los avances, pero sigue siendo una enfermedad crónica, con un curso a brotes que altera la vida de la gente. Produce, pues, costos económicos importantes y tenemos que ver que normalmente ataca a gente joven. El 10 al 15% ocurren, de las enfermedades crónicas, ocurren en niños. Esta iniciativa, aportando medidas de implantar y cerrar el programa de tarjeta de acceso a los lavabos en establecimientos públicos de hostelería, la aportación de el APP, tan necesario y útil que puede ser por momentos, el poder aparcar por un máximo de tiempo corto para poder ir urgentemente al servicio, al lavabo, son experiencias que se están desarrollando en otras comunidades y con éxito. Éxito porque le abren posibilidades a los pacientes y porque hacen que la población reconozca el problema. Esa vulnerabilidad, esa vergüenza que puede sentir la persona que lo padece, esa inseguridad para salir de su casa, yo pienso que con esta propuesta pues va a ser mejorada su vida. Resolver situaciones embarazosas, dando respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad debido a la sintomatología y a las características que acompañan, con la necesidad urgente de ir al baño por despeños diarreicos, retorcijones, molestias abdominales, y de ahí el término propuesto muy acertado, no me puedo esperar, que lo están empleando en una campaña, o lo necesito ya, que se acompaña con la tarjeta, pensamos que va a ser un paso adecuado y en la buena decisión. Volver a decir que de Podemos apoyamos esta propuesta, que es adecuada, necesaria y útil. Gracias. Gracias, señor Yefner.